Bueno, le habla el profesor Joaquín Plana Pereira del Departamento de Deporte y Recreación del Milagro. Bueno, en esta nueva ocasión vamos a hablar sobre los puntas receptores y los centrales dentro del juego de voleibol. Hay que recordar que los jugadores puntas receptores tienen una gran capacidad en cuanto a la recepción y en cuanto al ataque. A estos jugadores antes se les llamaban jugadores universales. ¿Por qué? Por su gran capacidad tanto en el ataque como en la defensa como en el recibo. Hay que recordar que ahora los saques tienen una potencia aproximadamente de 130 a 140 kilómetros por hora en el voleibol profesional. Y por eso se dice de que cuando tenemos dos puntas receptores y un líbero que son capaces de recibir el balón, llevarlo, dejarlo en zona 8 o en zona 3-2, se quiere prácticamente el complejo 1 se cumple a un por ciento muy alto. Un equipo que tenga un buen recibo tiene un 50% de ganar. ¿Por qué? Porque con el complejo 1, ya que con el complejo 1, nuestro equipo, si somos capaces de llevar un buen complejo, una buena decisión, podemos anotar al equipo contrario de 12 a 13 puntos en un 6. Y tenemos que decir de que las puntas receptoras son jugadores prácticamente que realizan la defensa en la zona 6, por detrás del bloqueo. Se ponen en esta zona, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, querida, discúlpenme. En el caso de las mujeres, prácticamente punta receptor se pone diagonal, se pone fuera del bloqueo, pero en el caso de los hombres, la punta receptora se coloca por detrás del bloqueo en la zona seria atrás. Y son capaces de realizar el ataque zaguero prácticamente en la zona de adelante. Hay que decir, y esto es un breve resumen de la importancia de los puntas receptores. En el juego que tuvo Chile contra Colombia, en el preolímpico que se celebró aquí en el Casino Montichel, los dos jugadores de Chile tuvieron como un 60% o un 70% de efectividad, porque entre los dos fueron los encargados, conjuntamente con el líbero, de hacer una buena recepción y tuvieron un porciento de ataque muy alto, ya que entre los dos fueron capaces de realizar 43 ataques positivos, que prácticamente es un 6 y medio aproximadamente, que esto le brindó a Chile una contundente victoria contra el equipo de Colombia. Es bueno decir de que cuando nosotros tenemos dos puntas receptores, tenemos prácticamente un 50% de los 6 ganados, ya que estos se encargan del ataque y de la recepción. Bueno, ahora hablaremos de central. El central prácticamente son los jugadores más altos que tenemos dentro de un equipo. Estos se encargan de atacar por la zona 3 y de bloquear por la zona 3 también. Estos jugadores a veces se convierten en jugadores anónimos. ¿Por qué digo anónimos? Porque cuando la pelota llega aquí a zona 3, ellos siempre tienen que entrar independientemente de que le pase o no. ¿Por qué tienen que siempre entrar? Para burlar el bloqueo contrario. Es necesario de que los centrales tengan una capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque tienen que entrar, son los jugadores que están adelante, que se trasladan hacia la zona 4 a apoyar el bloqueo al jugador de la zona 4 y se trasladan hacia la zona 2 para hacer el doble bloqueo en la zona 1. Teniendo un jugador central con esas características, también nos da una efectividad muy grande dentro del juego de voleibol. Nosotros tenemos una característica aquí, que tenemos un jugador, Rafael Fuentes, de que nosotros lo utilizamos como central. Los centrales en estas categorías pequeñas, ¿por qué? Porque tiene una buena capacidad de salto y es capaz de atacar el pase bajito. Esto se encarga de atacar el pase bajito para volar
el bloqueo contrario. Bueno, hasta aquí nuestra exposición y espero que en lo que les guste y estamos a la orden.